Quisiera quedarme aquí horas adorando al Señor. I wish I could stay here hours, praising the Lord. Lo deseo, lo anhelo. I wish for it. Y creo que estaré adorándolo toda esta noche. And I think I will do so all tonight. Creo que esta noche voy a dormir. I think tonight I will not sleep. Pastor Cuba. Pastor Cuba. Mr. Harold. Mr. Harold. Pastor Jessica. Lo único que sé es que lo que hicimos hoy. The only thing I know is what we did today. Despertará un gran avivamiento para esta parte de Canadá. Agradezco que él haya dispuesto un tiempo y nos haya acompañado en esta tarea. Sé que Dios le va a bendecir y oro porque el Señor lo use en Ottawa. Que su favor y su gracia estén sobre él. Ante el gobierno de Canadá. Sí, amén. Joy today to be with you folks and to see the joy that you have in the Lord. Quiero decirles que estoy muy agradecido estar acá y ver que todos ustedes tienen que amar mucho al Señor y están muy felices de estar aquí. The balloon ride was amazing to look down at the creation and how beautiful it is. And we know that that was not accidental by some just random group of atoms moving around. God designed it and created it. Y sabemos que no fue un accidente, que los átomos no es ciencia, sino que fue el Señor que creó todo eso. As he created every one of your lives with that imprint on you, and His desire is to see you glorify Him with your life. Thank you for the work that you do in ministering to your fellow man, your fellow people, but also thank you for the work that you do in spreading the life-changing message of Jesus Christ. Les agradezco por todos los trabajos que hacen con los unos a otros, pero también les agradezco por todo el trabajo que hacen para dar a conocer el mensaje. Government does not have the answers to the problems of the world. El gobierno no tiene las respuestas a los problemas del mundo. The church does, the local church. So my humble thanks for welcoming me as your friend and your colleague. I'm apologizing. I need to leave. I want to spend some time with my family. I didn't think we'd be quite this late. Thank you so much. God bless you. Just leave the day. Favor y gracia derrame el Señor sobre este varón. Amén. Amén. Favor y gracia. Something what I said to sister on the way, I would like to say also to you. You may think this, balloon riding, what does it have to do with the spiritual things? Ustedes pueden decir que eso que hicimos en el globo que tiene que ver con las cosas que hicimos espirituales. But every effort for God will bring results. Pero todo lo que hagamos para Dios dará resultados. En 1922, two men from Toronto went to Azusa Street to pray and came back filled with the Holy Spirit. En 1922, dos hombres de Azusa fueron por las calles. In those days, 401 was just a farmer's road. It was not paved. En esos días solamente era todo, era, o sea, como granos, no había nada, no había calles, no había nada. These two men took trip from Toronto to Windsor on the horse wagon. Estos hombres fueron desde Toronto a Windsor, pero ellos fueron a caballo. They were riding on the horse wagon 7 days to come from Toronto to Windsor. And as they were going on the road, every town they saw on left, right and left, they would lift their hands and pray over. Y en todo el camino, todo pueblo que ellos veían a la derecha y a su izquierda, ellos paraban y ponían sus manos y oraban con ese pueblo.
Today, if you go from Toronto to Windsor, every one of those towns has a Pentecostal church. Hallelujah. Hallelujah. Something for Ontario. Hallelujah. Yo quiero compartir algo que ya hemos oído, pero que hoy el Señor lo pone como una realidad de nosotros. Dice la palabra: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, que hoy lo que hicimos fue eso, orar y buscar en mi rostro, y se convirtieron de sus malos caminos, lo cual nosotros hemos hecho, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Nuestro tiempo de ayuno que tuvimos al inicio del año, oramos por Canadá, y yo, una de las cosas que le hice mención a toda la iglesia fue que posiblemente no viéramos dividendos inmediatos. Amén. Posiblemente dijéramos, no pasa nada, pero que los resultados los íbamos a ver posteriormente. Estoy reforzando lo que el pastor Polo acaba de decir. Nada más esperar el fruto de Dios. Una de las cosas que me vino a la mente fue esa, pero la otra fue cuando estábamos arriba y estaba orando con mi corazón. No tenía una oración pensada, no era una oración que me la había grabado, era una oración que salió de mi corazón, y me recordó el Señor aquella palabra cuando... Hoy estamos iniciando una etapa, ellos son los primeros, nos hemos unido para romper espiritualmente toda división, toda división entre pastores. ¡Amén! Unos dicen que soy de Apolo, otros, nosotros somos de Cristo, todos. Principalmente, con las manos unidas de estos pocos pastores, fuimos 8 personas. Con estas pocas manos unidas, creo que se rompieron todas esas ataduras. En el nombre de Jesús. Yo lo declaro. Lo declaro y doy mi vida por eso. Yo se lo dije al Señor, doy mi vida por eso, Señor. Si es lo único que llego a ver antes de morirme, es que todos los pastores estén unidos, Señor, lo has hecho. Yo no busco llenar una iglesia con muchas ovejas, no, yo busco que el Señor se glorifique. Eso es lo que yo deseo y anhelo. Oren por los pastores, oren por sus pastores. Si sus pastores hacen locuras, no se preocupen. El Señor los mandó a hacer actos temerarios, porque el Señor da bendiciones temerarias. El Señor sé que estuvo en esto. Me respaldó y me dijo, todo lo que hagas para mí, te lo voy a respaldar. Todo. Bendigan a sus pastores. Yo le doy gracias al Señor por la gente que tengo. Si vieron ese ejército, una multitud, ¿no? Es una multitud la que me rodea. Bendigan a sus pastores, bendíganlos y clamen, porque haya unión entre todos los pastores. Que nos unamos. Estamos por esta nación. Estamos por esta nación. Estamos por esa nación. Levantemos nuestras manos y estudiamos diciéndole al Señor gracias. Antes de Martita, quiero decirle a la gente, antes de volar, de subir, una de las cosas que también subió a mi corazón fue: los que hacen que las cosas pasen son ustedes, los que quedaron abajo. Son ustedes. Amén. Nosotros ponemos un granito, pero la iglesia en general es la que hace el papel. Amén. Por eso ustedes son especiales para el reino de los cielos. No nosotros somos parte
de esa comunidad que está trabajando para levantar el reino. Ustedes por nombre, cada uno de ustedes, en su granito de arena, en su trabajo, en el cansancio, ustedes son la bendición. Amén. 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 Porque todos estuvieron en la brecha. Estos niños, vengan para acá. Estos niños ayunaron durante 21 días. Ayunaron sus golosinas, sus galletas. 21 días de ayuno tuvieron. Y de oración. Y de oración. Así que yo les pido, por favor, bendíganlos. Amén. Bendíganlos. Ayuda, pueblo. Amén. En el nombre de Jesús, levantamos nuestra voz al cielo. Declaramos, mi Señor, que el trabajo, que el esfuerzo, Señor, que cada uno de los integrantes del equipo, Dios mío, que pagan el precio, sean enormemente bendecidos en el nombre de Jesús. Solo declaramos. Santo, Jesus. Santo, Jesus. Santo, Jesus.